Prada Nargesa les presenta el nuevo horno H1, más seguro, más eficiente y 100% respetuoso con el medio ambiente. Les mostraremos algunas de las aplicaciones, proceso de encendido y principales características de esta nueva generación de hornos de forja. Las ventajas en rendimiento, seguridad, eficiencia y robustez lo convierten en uno de los mejores hornos de su categoría, cumpliendo con la normativa vigente del reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible. El ahorro de energía es uno de los principales aspectos que hemos tenido en cuenta a la hora de diseñar el horno. El consumo de los hornos Nargesa se ha disminuido hasta en un 75%, es decir, consume una cuarta parte del combustible que utilizan los hornos de esta tipología. Con una bombona de gas propano de 35 kilos, el horno H1 puede llegar a funcionar hasta 100 horas. Los hornos Nargesa han sido certificados por el Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones Technological Center A+. Todos los componentes se encuentran en el interior de la estructura, impidiendo así que cualquier golpe eventual pueda dañar algunas piezas y provocar fugas de gas. El encendido electrónico automático garantiza que el operario no necesite introducir las manos en la cámara de combustión para prender el gas. El aislante de la cámara de combustión es un material 100% natural y 100% reciclable. La vermiculita compactada, que no es dañina para la salud al no contener ni fibras de vidrio ni cerámicas. La doble capa de este aislante de nueva generación aumenta el poder calorífico del horno, superando los 1300 grados en el interior. Mientras que en el exterior, la temperatura oscila entre 30 y 60 grados. La válvula de seguridad termopar de alta presión cierra el paso del gas cuando la cámara de combustión se enfría a causa de una anomalía, asegurando que no existan posibles fugas. Una válvula antirretorno de seguridad regula la dirección del flujo del gas, evitando que la llama se dirija a la bombona. El regulador de presión con manómetro incorporado permite ajustar la presión del gas de forma más precisa. No existen pérdidas de combustible. Todo el gas que entra en la cámara combustiona de manera íntegra. Este proceso es posible con la nueva concepción de los quemadores diseñados y fabricados por Nargesa. Alta resistencia y durabilidad es la característica principal de la manguera de gas de acero inoxidable. Por lo general, las mangueras de gas convencionales tienen fecha de caducidad y deben sustituirse periódicamente. Las mangueras de acero que utilizamos no caducan nunca, resisten los golpes y el contacto con el fuego. El horno cuenta con un soporte auxiliar para piezas que se puede ajustar en longitud y altura. Este elemento de apoyo se ha diseñado dentado piramidal para evitar el desplazamiento lateral de las piezas. Igualmente, puede intercambiarse y colocarse en cualquiera de las puertas del horno, según necesite el operario. Para calentar las barras o piezas más largas, en la parte intermedia de las mismas, hemos concebido una puerta trasera desmontable. Las dimensiones de la cámara de combustión, de 140 milímetros de ancho por 236 de fondo y 100 de alto, permiten el calentamiento de una barra redonda de hasta 80 milímetros. Otro punto importante presente en el momento de diseño y ecofuncionalidad son las emisiones de monóxido de carbono. En un ambiente normal, este valor oscila entre el 0 y el 2%. Las emisiones desprendidas por el horno H1 son del 0,002%, totalmente inofensivas para la salud y para el entorno.
Para una correcta puesta en funcionamiento del horno, primero atornillamos el regulador al adaptador propio de cada país. Lo conectamos a la bombona de propano, abrimos el grifo y regulamos la presión a 0,5 kilos. Luego abrimos la válvula de gas, unos pocos grados, y pulsamos el termopar. Presionamos el pulsador de encendido justo hasta que prenda la llama. Abrimos la válvula de gas completamente manteniendo el termopar pulsado unos 40 segundos, mientras subimos la presión del manómetro a 1 kilo, que es la recomendada por el fabricante. En dependencia de la temperatura que queramos alcanzar, aumentamos o disminuimos la presión de gas. Una vez transcurridos los 40 segundos, podemos soltar la válvula termopar. Una vez en funcionamiento, controlamos que la llama sea la correcta para optimizar su rendimiento. A la izquierda, les mostramos una llama incorrecta. Debemos corregirla para conseguir una combustión eficiente. Para ello, cerraremos la válvula del gas al mínimo y volveremos a abrirla unos grados hasta conseguir la llama deseada. Por último, abriremos completamente la válvula hasta comprobar que la llama sea como la que se muestra en la imagen. Apagaremos el horno cerrando el grifo del adaptador de la bombona. Cuando se apague la llama, quitaremos el adaptador y cerraremos la válvula. De esta forma, liberamos toda la presión del circuito de gas. Una de las mejores formas de economizar y agilizar el trabajo es ir reponiendo gradualmente el material frío a medida que vayamos sacando el caliente. Todas las piezas trabajadas en caliente son de mayor belleza y originalidad, con lo cual alcanzan un precio superior en el mercado por su diseño exclusivo. Los hornos Nargesa H1, H2 y H3 son un buen sustituto de la antigua fragua, mucho más limpios, rápidos y eficaces. Gracias por seguir confiando en nosotros.